El 7 de mayo es la fecha en la que la institución castrense rinde tributo a todos aquellos hombres y mujeres que con orgullo visten el uniforme y prestan su servicio a la patria. En esta ocasión, también se celebró la fundación de la Fuerza Armada de El Salvador, que fue creada en el año de 1824 con el nombre de Legión de la Libertad, siendo su misión constitucional la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. En esta fecha también se les rindió tributo a aquellos héroes que valientemente ofrendaron su vida en el cumplimiento de la misión encomendada, con la colocación de ofrendas florales en diferentes monumentos en honor al soldado salvadoreño. La Fuerza Armada desde su inicio ha jugado un rol protagónico importante en el desarrollo histórico, social, económico y militar de nuestro país y lo ha seguido haciendo. Son múltiples las hazañas y la gloria de la Fuerza Armada en diferentes batallas. Es propicio para enviar un mensaje de reconocimiento a todos los soldados salvadoreños, aquellos que se encuentran en el exterior y a los que están trabajando en las calles, a los que están en guarnición, a todos ellos, por ese sacrificio y ese juramento y comprometimiento por ofrendar lo más preciado del ser humano, la vida, en beneficio de los sagrados intereses de nuestro país. Las colocaciones de ofrendas florales se realizaron en la ciudad de San Salvador, en la Plaza al Soldado Salvadoreño, Plaza al Insigne Patriota Manuel José Arce, Monumento Conmemorativo a los Próceres Salvadoreños de la Independencia Centroamericana y en el Monumento a los Héroes. Esta mañana lo que hemos observado es la colocación de una ofrenda floral en honor a aquellos héroes de nuestra institución que en diferentes momentos a lo largo de su historia, de su rica historia, de su gloriosa historia, han dejado la vida por ver crecer los intereses y alcanzar los intereses de nuestra patria. Desde su creación, la Fuerza Armada ha contado con valientes hombres, quienes con abnegación, espíritu de sacrificio, disciplina, lealtad y amor a la patria, han coadyuvado al progreso y desarrollo de El Salvador. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web, www.elsalvador.org.